Estos son nuestros titulares de las 8. El presidente Alberto Fujimori dijo ayer que la negativa de un medio de comunicación a transmitir propaganda de Alberto Andrade obedece a que el alcalde limeño tiene deudas con esa empresa. El príncipe y gran maestre de la soberana Orden de Malta, Andrew Berti, inicia hoy una visita oficial de 2 días al Perú. Berti se reunirá con el presidente Alberto Fujimori y la titular del Congreso, Martha Hildebrandt, entre otras autoridades. Por segunda noche, campesinos provenientes de Huancavelica durmieron en la Plaza Mayor. Ayer entregaron un memorial en el Congreso y recibieron atención médica de parte de la Cruz Roja y de 2 ambulancias del Hospital Arzobispo Loaiza. El vicepresidente Ricardo Márquez manifestó a Canal N que todas las provincias son afectadas por la actual crisis y que sería injusto beneficiar a los huancavelicanos por realizar una marcha que, en su opinión, esconde intereses políticos. El Pleno del Congreso discutirá desde esta mañana el proyecto de ley de presupuesto del sector para el año 2000. La sesión se realizará con la asistencia del gabinete ministerial encabezado por su presidente Alberto Bustamante. El representante de la OEA en el Perú, Patricio Chelú, expresó ayer que la participación de observadores de ese organismo es factible para el proceso electoral peruano del año 2000. Bienvenido a este nuevo noticiero en Canal N. Somos Jaime Chincha y Leonor Pérez y estamos aquí para contarle lo más importante ocurrido hasta el momento. Muy buenos días. El presidente Alberto Fujimori inspeccionó ayer los trabajos de reforestación del proyecto Sierra Verde en las comunidades de Huatata y Uchuipampa en la provincia de Ayacucho. Estas obras están destinadas a convertir el subsuelo en un reservorio natural que permita almacenar el 80% del agua de las lluvias. El presidente dijo que a fin de año se estima reforestar 400.000 hectáreas en 8 departamentos. Posteriormente viajó a Pisco, donde se realizan trabajos de encauzamiento del río del mismo nombre. El jefe del Estado informó que el Consejo de Ministros aprobó contratar los servicios de los 2 estudios jurídicos de Estados Unidos que impulsarán lobbies para mejorar la imagen internacional del país. También afirmó que el juzgamiento del terrorismo agravado en el fuero civil sigue en observación, pero adelantó que de todos modos los causantes de delitos por bandas serán detenidos al menos durante 15 días para las investigaciones del caso.